Apostolado del Rosario en Familia, te damos la bienvenida a este espacio de oración, Mes de los Sagrados Corazones, en el cual vamos a dedicar nuestra oración, meditación y el ofrecimiento del nardo del día a Jesús y a María. Iniciemos juntos este momento diciendo: Sagrado Corazón de Jesús, que en el divino sacramento de la Eucaristía estás vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, el haberte ofendido. Tú eres tan bueno que no mereces esa ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según ellas nuestro humilde corazón. Amén. Meditación para el día 11. Oh Sagrado Corazón desgarrado en el huerto. Señor, estás solo, solo desde hace 20 siglos, solo hoy, solo en el Getsemaní, solo en tu sufrimiento. Como en aquel tiempo sientes frío, el frío del abandono, el frío del dolor, el frío de la falta de fe y amor. Frío y soledad en el huerto. Frío y soledad en el sagrario. Los hombres de hace 2000 años y los hombres del mundo actual se olvidaron del Maestro, de que nos hiciste tus amigos y nos tomaste como hermanos. Tú, el mismo Dios, te hiciste pequeño. Tú, el dueño, el hombre Dios, ha sido nuevamente olvidado por todos aquellos que decimos ser tus testigos, que te seguimos, pero nos quedamos dormidos. Somos tibios. Nuevamente no oramos como antaño. No te acompañamos ni reparamos las ofensas que a través del pecado desgarran tu sagrado corazón. Por todo ello, Señor, mi Dios, perdón. Ejemplo para el día: el respeto humano. A Jesús no le valen las medias tintas, las almas insípidas. Él quiere cristianos de una sola pieza. Tiene un corazón abierto para todos, también para los corazones más obstinados, pero no quiere saber nada del respeto humano. Muchas veces nos ha dicho que no podemos servir a Dios y al mundo. Él ha hablado claro, que si queremos contentar al mundo, no estamos con él. Estaremos en contra de él. Tú sabes que ciertas amistades son un continuo peligro para el alma y comprendes que no te dejan tranquila la conciencia y no te sientes con fuerza de romper esa triste cadena. ¿Cuántas veces no has observado los preceptos de la Iglesia por no huir de las críticas de alguna mala lengua?
Oración. Enamorándome de ti, mi amado Jesús. Oh amadísimo, oh piadosísimo, sagrado corazón de Jesús. Dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que eres tú, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario, para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. Florecilla o nardo para hoy. Por amor a Jesús, adoremos al Señor en el sagrario, meditando particularmente respecto de todo lo que Él nos da y también sobre nuestras faltas de caridad. Como apostolado del Rosario en Familia, te damos gracias por acompañarnos en este espacio de oración y te recomendamos, como siempre, destinar siempre una parte del día a la meditación, a la oración y al ofrecimiento de todo lo que hagas en honor a los Sagrados Corazones. Recuerda también que el día de hoy nos encontramos en el segundo día de preparación a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, es decir, el día segundo en la novena. Sigamos ofreciendo a Jesús todo lo que somos y todo lo que hacemos. Que tengas un hermoso y bendecido día.